el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para acceder y cambiar las bombillas de las luces traseras, tienes que abrir el maletero. Para prolongar la vida de las bombillas, te aconsejamos que te pongas guantes de nitrilo que combinan el tacto del látex y la resistencia del vinilo. Para cambiar las luces de marcha atrás, retira la cubierta de plástico que hay en el interior de la puerta del maletero. Para ello, coge un destornillador de estrella y desatornilla el tornillo que hay en el pomo. Después, tira del borde de la cubierta para desengancharla. Y quítala. Así podrás acceder a las dos bombillas de las luces de marcha atrás. Quita la conexión de alimentación tirando de ella. Gira todo el bloque de la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj y extráelo. Para quitar la bombilla, presiona sobre ella y gírala un cuarto de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Coge la bombilla nueva. Y realiza la operación inversa para ponerla. Vuelve a colocar el bloque de la bombilla en el faro y gíralo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo. Vuelve a enganchar la conexión eléctrica. Vuelve a poner la cubierta de plástico presionando sobre los bordes para fijarla bien. Vuelve a atornillar el tornillo de sujeción. Para quitar el bloque del faro que hay en la carrocería, tienes que quitar los dos tornillos que hay en la junta de la puerta del maletero. Para hacerlo, coge una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 10. Extrae el bloque de luz, haciéndolo pivotar hacia afuera y después tirando hacia ti. Quita la conexión de la placa, haciendo palanca con un destornillador plano. Para acceder a las bombillas, aparta las dos lengüetas de plástico que hay en los extremos alto y bajo de las luces. La bombilla del intermitente se quita empujando y aflojando un cuarto de vuelta. Realiza la operación inversa para volver a montar todo. Coloca delicadamente la placa y después presiona para encajarla. Vuelve a enchufar la conexión y después vuelve a colocar en su sitio el bloque de luz, volviendo a apretar los tornillos. Operación terminada.